María, te has perdido, si lo sabré yo. Que no, María, que no me he perdido, que hay que seguir esa carretera. Lo mejor será preguntar a aquella señora. Que no hace falta, que yo sé lo que hago. Javier, dile algo, a ver si a ti te hace caso. A mí déjadme vuestros rollos. Oye, habla bien a tu madre, ¿eh? Vale, voy a sentarme, cuando lo tengáis me avisáis. Buenas, ¿le importa que me siente? No, hijo. Estás en tu casa. María, me estás dando las vacaciones. Cuando se ponen a discutir, no les aguanto. Son como niños. Y el día que les cuente lo de mi secreto... ¿Quieres saber cuál es? Soy gay. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Que me gustan los chicos. ¿Para jugar al fútbol? No, para jugar al fútbol y para otras cosas. A las personas que les gustan los de su mismo sexo se les llama así, gays. Ah, qué interesante. Y dime, ¿las chicas que les gustan las chicas también son guay? Se dice gay, pero normalmente se les llama lesbianas. ¿Lesbianas? Yo quiero a mis padres, no se vaya a creer. Lo que pasa es que todavía no ha salido del armario. ¿De qué armario? ¿Es que estás encerrado en un armario? No, es una forma de hablar. No lo saben ni mis padres ni nadie. Pero esto va a cambiar. Le voy a decir a todo el mundo mi secreto. Solo tengo que echarle valor. Además, ¿sabe una cosa? Hay un chico que me gusta y creo que yo también le molo a él. ¿Molar? Sí, que le hago tilín. Aunque no sé si él también es gay. Creo que sí, pero no sé si él también ha salido del armario. ¿Que tu amigo también está encerrado en el armario? Sí, bueno, no lo sé. Estoy hecho un lío. Por lo del armario. ¡Javier, venga, que nos vamos! Joder. Bueno, señora, ha sido un placer. Lo mismo digo yo, hijo. Adiós. Adiós. ¿Hablabas? Con un chico muy simpático. ¿Nos vamos? Vamos, sí, que llegamos tarde. Oye, Teresa, ¿sabías que somos lesbianas? ¿Qué es eso? ¿Un insulto? No lo sé, no lo creo. Me lo dijo el muchachito. No les hagas caso. Todos los turistas están locos.